Si me conocen, saben que conmigo la literatura no es cuestión de si me gusta o no, sino más bien de cuán tanto me apasiona. Adoro escribir, y tal predilección no proviene nada más de la irreprimible necesidad de expresar mis ideas, sino también de haber leído una buena cantidad de libros a lo largo de mi juventud y vida adulta. Sacrifiqué mucho de mi vida social por terminar de leer obras que me fascinaban de principio a fin, y bien podía vérseme debajo de un árbol, o en algún rincón sin bullicio, con un tomo literario en las manos. No me considero a mí mismo un sabio, empero, pues me consta que hay quienes han hecho mucho mayores sacrificios que yo, entregándose de lleno a la erudición, pero algo sé, y de ese algo nació un criterio que me ayudaría a definir quién sería yo como escritor algún día. Si pudiera hablar de esas obras en prosa, ¿cuáles podría mencionar a modo de darles una idea de quién les está redactando esto? Y no, no se trata en lo absoluto de universalizar las cosas y decir que la Ilíada o el Quijote fueron los que más influyeron en mí, porque se supone que eso es lo que debería decir, como estudiante docto de letras, si no voy a dar pena. Acá se trata más bien de ser honestos, hacer memoria, y recordar qué dilemas, personajes, y estilos fueron los que más extrajeron de mí más de alguna emoción, y me llevaron a reflexionar de manera acerca de mi vida personal y honesta. En suma, con esto no les quiero decir que las obras a mencionar son las, entre comillas, mejores, ni nada por el estilo, sino más bien darles una panorámica de qué me atrajo tanto de la literatura, en distintas etapas, y me hizo, sin darme cuenta, en la persona que soy actualmente. Ah, es verdad. ¿Un top 20? Se preguntarán algunos, y eso se debe a que, al hablar de las obras literarias que mayor influencia han ejercido en mí, no me puedo limitar nada más a 10 puestos, pues más que temer que ofendería a alguien con la sola brevedad del conteo, temo que podría llegar a ofender mis propios gustos, así que, aunque deje a más de alguna obra importante sin mencionar acá, créanme, al menos me llevaré la satisfacción de haber mencionado cuantas pude, sin ser por ello condescendiente a morir. Bien, pues, espero que disfruten del siguiente conteo. Número 20. La Revolución Mexicana ha sido uno de los procesos bélicos y sociopolíticos de la historia moderna que más me ha fascinado, debido a su amalgama de idealismo, justicia, corrupción, brutalidad, así como también simple y pura pasión humana. Al hacer memoria, creo que podrán haber muchos relatos con una estructura narrativa más compleja, como Los años con Laura Díaz, de Carlos Fuentes, que en paz descanse, pero a nivel personal, mi mente nunca se apartó de la imagen de la revolución que Mariano Azuela nos dejó en Los de Abajo, mostrándonos cuán de machotes es morir o matar, ya sea por la revolución, por otros, o por uno mismo. El contraste entre Demetrio Macías y Luis Cervantes es un elemento que impregna el nudo de la obra, y nos hace ver cómo los hombres, humildes o educados, pueden convergir en un conflicto como aquel, en el que se peleó por un país unido, en general, pero por dinero, tierras, y poder, a nivel individual. Demetrio Macías encarna a la perfección a ese estereotípico. Pero no necesariamente menos auténtico. Revolucionario mexicano que, literalmente, se partía la madre como los hombres, siendo un idealista en bruto volcado en asesinos sin escrúpulos, amigos, o seres queridos durante el ocaso de su vida, en el cual, sin embargo, da a entender que no morirá sin haberle roto la madre antes a más de algún federal con su puntería de Ávila. Parte de mí veía en Luis al hombre que era, y a Demetrio al hombre que alguna vez, cuando era más joven, quise ser, y esta dicotomía, desarrollada en el México de principios del siglo XX, hace a Los de Abajo un clásico con un rinconcito especial dentro de mi corazón. Número 19. Sasame Yuki, traducida al inglés como Las hermanas Makioka, es una monumental obra escrita por el novelista Tanizaki Junichiro, a principios del siglo XX, y ella narra la historia de cuatro hermanas pertenecientes a una casa de geishas de la ciudad de Kioto, durante el Japón de la preguerra. Las cuatro hermanas poseen personalidades muy distintas, siendo la mayor la más conservadora y centrada, y la menor la más liberal y menos sujeta a las normas de su familia, y de la sociedad en general. La historia de esta casa de geishas está colmada de un centenar de pequeños dilemas que, una vez unidos, componen el tejido central de la historia, que es nada más ni nada menos que el dar una visión singularmente estética del Japón de la era Showa, que se debatía entre lo ortodoxo y lo moderno. El caso de Sasame Yuki es muy especial, porque más que los protagonistas en sí, es el escenario del que forman parte lo que más importa, siendo cronista de un mundo que Tanizaki se mató en describirnos con imágenes tan vívidas, que no hay fotografía de la época que les haga justicia.
Sasame Yuki, pues, es el retrato de una era que fue todo en su momento, y que, con el pasar de los años, quedaría en claro que no volvería nunca, siendo por ello todo un tesoro nacional, así como una explicación estética de por qué Japón es una nación tan amalgamada hoy en día. El número 18. La Buena Tierra, de la novelista norteamericana Perles Boyk, está basada, como muchas otras de sus obras, en las experiencias de la autora, quien vivió buena parte de su vida en la China de principios del siglo XX. Ella cuenta la historia de Wan Lung, un campesino que, junto a su poco atractiva pero leal esposa, debe sobrevivir penurias como campesino, mismas que los llevarán a huir de enfermedades y hambrunas hasta llegar a la ciudad, la cual, de forma inesperada, transformará sus vidas paulatinamente, de la pobreza a la riqueza. La Buena Tierra es, a nivel de los personajes principales, una obra que explora lo variable del espíritu humano, el cual puede soportar cualquier adversidad en la podredumbre, y corromperse con facilidad, de poseer fortuna en exceso. En un plano más amplio, la novela es un cuadro en el que se haya dibujado el gran salto que China dio hacia la madurez con el fin de la dinastía Qing, y la reforma que originaría la Primera República China. Lo interesante de este trabajo es que la obra, independientemente de su relevancia histórica, nunca pierde su carácter humano y su ternura, y aunque por momentos dejemos de identificarnos con alguno que otro personaje, debido a su veleidad, nunca dejará de hacérsenos humano, y por ende muy creíble. Número 17. Sensatez y sentimientos representa un periodo de mi vida en el que mi madre y yo teníamos una especie de club de lectura no oficial solo para nosotros dos, y en él probablemente la escritora que más destacó fue la inglesa Jane Austen. Austen es una de las grandes responsables de haber llevado la novela inglesa tanto a espacios literarios como populares durante el siglo XIX, narrando con nitidez las vidas de las familias promedio de la región inglesa de Bath. La favorita de mi madre, como de muchas otras amas de casa, siempre fue Orgullo y Prejuicio, en especial por cuán tanto le gustaba comparar lo que había leído del libro con las varias representaciones artísticas del mismo, tanto en teatro como en el cine. Sin embargo, a mí la que más me atrajo siempre fue Sensatez y Sentimientos, porque siento que en ella había más cualidades con las que me sentía afín. El sentido de la unidad que mantuvo juntas a las mujeres de la familia Dashwood, así como también la sensatez y la sensibilidad que separaba a las hermanas, Elinor y Marianne respectivamente, son aspectos y matices con los que casi cualquier familia hoy en día puede identificarse, dejando de lado el simplón hecho de que en aquel entonces todo se resolvía con un buen matrimonio. Como sea, dejando eso de lado, la señora Dashwood quiere a sus hijas por lo que son, Elinor obra con su sentido común sin ser un remedo de monja, y Elinor se enamora, aunque estúpidamente, de todo corazón, y es el hecho de que sean tan auténticas consigo mismas, en una época en la que ser auténtico con uno mismo era todo un lujo, me lleva a darle todo mi respeto y admiración a la autora, a pesar de ser partidaria del hecho de contraer nupcias con militares británicos, y si me conocen, ya saben cuán tanto me encanta ver casacas rojas muertos, jajaja. Número 16. Desayuno en Tiffany's me dio, en menos de lo que canta un gallo, a una de mis heroínas más queridas de todos los tiempos. Holly, una joven que huye de su hogar en el campo para establecerse en Nueva York, entabla una relación de amistad con el narrador de este cuento corto, y este, atraído por el excéntrico estilo de vida de ella, va averiguando poco a poco que Holly hace su vida juntándose con hombres ricos quienes pagan por sus servicios de atractiva compañía y charla con considerables sumas de dinero y regalos caros. Lo interesante del caso es, a pesar de lo que indica su materialista estilo de vida, Holly no es una prostituta, sino más bien un espíritu libre con necesidades, quien, a pesar de recibir de sus amistades estos presentes nada despreciables, añora algún día enamorarse legítimamente de alguno de ellos, albergando sentimientos puros en su corazón, como mujer. Este contraste entre un acaudalado estilo de vida y un espíritu humilde en el fondo, desarrollado en la simpática y pintoresca sociedad neoyorquina de los años 50, hacen de esta novela corta, del maestro Truman Capote, una historia que aún hoy, por placer, en mis ratos libres, releo, sin cansarme de la lucha interna de Holly por encontrar el amor que busca, aunque al final fracase en el intento. Bueno, señoras y señores, con esta di 5 de golpe. Espero que no demore demasiado para la próxima, ya que es un tema que me apasiona mucho, y realmente me gustaría llegar al final de este tan pronto me sea posible. Hasta la próxima, cuídense mucho. Adiós.